¿Qué más te hace falta si tienes al sol y al aire? ¿Qué más te hace falta si lo bello de este mundo es gratis? Si corre en ti un río de ilusión, si amanece y te empapas de amor, si mi mano te da su calor, ¿qué más te hace falta? Muy contenta. Si la huérfana esa, todo será como antes. Ay, ¿qué le pasa, señorita Brígida? Tengo los nervios destrozados por culpa de Luz Clara. Y pensar que todos estaban hechos un mar de lágrimas cuando la escuincla se fue. Todo se los ganó con su hipocresía. Menos mal que tuvo un poco de vergüenza y no aceptó el dinero que le ofreció mi hermano. Ah, ¿sí? No me digas. Lo bueno es que ya se fue y jamás volverá a molestar. ¿Casa de la familia de la Fuente? Natalia, soy yo. Luz Clarita, qué gusto. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Pues aquí extrañándolos. Comunícame con la señorita Brígida, por favor, ¿sí? ¿Con la señorita Brígida? Sí. Ahorita le aviso. Está en la recámara de la niña Mariela. Mira, tengo que decirle algo muy importante, pero no quiero que Mariela se entere. Bueno, entonces le voy a decir que baje a contestar. No cuelgues, ¿eh? No me tardo. Es increíble. ¿Qué cosa? Luz Clarita quiere hablar con la señorita Brígida. Pues sí que es increíble eso. Está mal el resultado de esta suma. Corrígela. ¿Qué quieres? La llaman por teléfono. ¿Quién? Bueno, ay, mira, habla de una vez que no estoy para perder el tiempo, ¿eh? La llama Luz Clarita. ¿Luz Clara? Sí, parece que quiere decirle algo importante. Si quiere contestar allá abajo, deje la bocina descolgada. Pero es que nunca nos vamos a librar de ella. ¿Y por qué tardará tanto? ¿Y usted ya terminó su trabajo? En eso estoy. Pues adelante, ¿qué espera? Y tú a lo tuyo, Natalia. Bueno. ¿Cómo está, señorita Brígida? ¿Cómo te atreves a hablar de esta casa? Qué poca vergüenza la tuya. Es que necesito decirle algo muy importante, que puede hacerla feliz. ¿Qué nueva tontería estás maquinando ahora, eh? ¿Se acuerda del señor que le mandó el papelito? Pues creo que tiene muchas ganas de verla. ¿Otra vez con lo mismo? ¡Te prohibí! Déjenme que le explique. Ayer vi a ese señor Anselmo esperándolo frente a la casa. Tú nunca vas a escarmentar. Ahora mismo voy a la casa hogar para aclarar esto contigo de una vez. ¡Híjole! ¿Qué pasó?
¿Qué te dijo? Está furiosa. Viene para acá. Ay, Pancita. Creo que acabo de meterme en otro lío. Tú no te preocupes. Si la tal Brígida viene a molestarte, tendrá que vérselas conmigo. Luz clarita. ¿Quién sabe a dónde salió con tanta prisa? La señorita Brígida iba tronando de coraje. Ojalá que Luz Clarita no tenga que ver nada con esto. Vengo a ver a la señorita directora. Necesito hablar de inmediato con Luz Clara. ¿Y quién es usted? Soy la institutriz de Mariela de la Fuente. ¿Puede pedirle permiso a la directora? No está en este momento, pero sígame. Yo la llevo con Luz Clara. Por favor. No es justo que mientras los demás niños están jugando en el recreo, tú tengas que quedarte aquí. Ni modo, la directora me castigó y tengo que obedecerla. Pues sí, no hay de otra, pero no es justo. Ojalá y no regrese cuando llegue la señorita Brígida, porque me va a ir peor. Ay, ni Dios lo mande, criatura. Luz Clarita, la señora desea hablar contigo. Señorita. Perdón. Con permiso. Déjenos solas, por favor. Pues fíjese que no. Si quiere hablar con Luz Clarita, tendría que hacerlo enfrente de mí. No me diga. Ay, pues sí le digo. No entiende que quiero hablar a solas con la niña. Pero da la casualidad de que está bajo mi cuidado y no la puedo dejar sola. ¿Entonces quiere que la reporte con la directora? Bueno, bueno, no es para tanto. Pero no se tarde, ¿eh? Luz Clarita, voy a estar aquí afuera por si se te ofrece algo. Oye muy bien lo que te voy a decir, Luz Clara. Si te atreves a volver a mencionar a ese hombre, te vas a acordar de mí. ¿Pero por qué se enoja? Anselmo me dijo que era su amigo y eso no tiene nada de malo. Ya te dije que yo no lo conozco. ¿Entiendes? Entonces usted me contó que la habían engañado. ¿Quién la engañó? Aquí. Soy yo quien hace las preguntas. ¿Fue Anselmo quien la engañó? No digas tonterías. ¿Por qué no la perdona? Podría ser feliz con él. Ya me tengo que regresar a mi salón. Escúchame. Tú no vas a ir a ninguna parte. ¡Clarita! ¡Ya terminó el recreo! ¡Apúrate! Pobre de ti. Si dices algo. ¿Lo viste? Buenas tardes. Buenas tardes. La señora Eulalia García. A sus órdenes, padre. Ah. El señor Jerónimo Gonzalo me dio su dirección y me dijo que tal vez usted podría ayudarme. ¿Jerónimo? Sí. ¡Ay! Hace años que no lo veo. Pero pase, padre. Pase, por favor. Gracias. Adelante. A ver, dígame, ¿en qué puedo servirle? Busco información que me ayude a localizar a la señora Rosario Gonzalo. Hace años sufrió un accidente cuando viajaba con su esposo y luego desapareció misteriosamente. Tengo entendido que usted fue su nana. Mi pobre niña. Fue una tragedia espantosa. Era tan feliz con su marido. Se conocieron desde niños. Crecieron juntos. Cuando me enteré de la tragedia, sufrí una impresión terrible. ¿Y nunca volvió a verla o a saber de ella? Nunca, padre.
Y tampoco sé qué habrá sido de su hija. Ah. Ella ahora tendría unos 8 años más o menos. Por esa hija es que estoy buscándola. Y no descansaré hasta encontrarla. Ay, que Dios lo ilumine, padre. Entonces, ¿usted conoce el paradero de esa criatura? Sí. Y le aseguro que está en muy buenas manos. Le agradecería tanto si pudiera darme algún dato que me ayudara a encontrar a su madre. Dígame, ¿tenía alguna seña particular? Ay, pues ya estoy vieja y la memoria me falla. Pero me acuerdo que tenía una cicatriz cerca del codo izquierdo. Aquí. Chita, otra vez corriéndole el botón a la falda. Esa no es la solución. Mejor ponte a dieta. El exceso de peso es malo para la salud. Ay, es que todo se me antoja. ¿Qué te pasó? Me manché el suéter cocinando. Ay, qué bonita blusa, Soledad. No te la conocía. Préstamela, oye. Chita, cuidado. Oye, ya está. Es una cicatriz. Ay, eso ya lo sé, pero nunca te la había visto. ¿Cómo te la hiciste? La verdad, no me acuerdo. Rosario debe haber tenido unos 4 o 5 años. Cuando se cayó de una higuera altísima, ahí, cerca de su casa. Me dio un susto tremendo. Ay, desde entonces le quedó una cicatriz aquí. Aquí. ¿Cómo es físicamente? Bueno, si gusta, puedo mostrarle una fotografía. ¿Tiene usted una fotografía de Rosario? ¡Claro que sí! Ahorita te la traigo. Sí, muchas gracias. Bendito sea Dios. Así que vas a casa de Mariano. Sí. Voy a seguir tu consejo. Pues te deseo mucha suerte. Mi suerte ya empezó a cambiar. Sí. La huérfana ya no vive ahí. ¿Y eso? Agotó la paciencia de Mariano con sus tonterías y la regresó a la casa hogar. ¿Ya estarás feliz? Te sonará ridículo, pero la sentía como una amenaza. ¿Amenaza? Ay, no exageres, Bárbara, es solo una niña. Desde que la conocí me cayó mal. Fue como un presentimiento. ¿Cómo te podría explicar? Como si a través de ella, Mariano pudiera encontrar otras alternativas en su vida y hacerme a un lado. ¿A qué te refieres? No sé. Bueno, el caso es que ahora que la escuincla no está, ya todo está arreglado. Bueno, me voy. No te entretengo más. Ay. ¿Sabes? Le caeré de sorpresa a Mariano. Mejor llámale primero. No sea que la sorpresa te la lleves tú. ¿Por qué lo dices? Por nada. Era un simple decir. Si Mariano no está, aprovecharé para hablar con Brígida o con las sirvientas. Ay, ya ves que siempre están más enteradas de lo que pasa en las casas que una. Ellas me pondrán al tanto de todo. Aquí están. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Quiere ayudarme, padre? Pues, me encantaría hacerlo, pero no sé cómo es ella. No la conozco. Ay, es verdad. A ver. Ay. Al ver estas fotos, uno recuerda cosas del pasado. Ay, mire. Esta es mi sobrinita. Ay, cuando les pusieron sombrero a todos. Ay, qué bonita. A ver. Ay, mire, ay, qué linda, la boda de mi cuñada. Esta es mi cuñada. Sí. Ah, a ver, ay, esta es la de mis 15 años. Mire, mire qué lindo el vestido. Ay, no, son grandes recuerdos. Pero, aquí, 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 mire, padre, aquí está mi niña Rosario.